Bienvenidos al Pai Videos y acá estamos con la Secato 250X o más conocida en el mundo como Gentleman 250 o Gentleman 200. Es una moto que en el canal me la vienen pidiendo desde que arrancamos el canal en octubre de 2017. Lamentablemente me he cansado de mandar mail a Zanella y no venía un suscriptor con la moto. En una de mis salidas lo conocí a Alejandro, que hasta hace poco era administrador del Club Secato del año 2017, y me dijo: te voy a llevar la mía, Pai, para que la pruebes, porque no hiciste nada. Justo me la prestó la moto y quedamos. Pasaron dos meses y ahora recién le podemos hacer el review a esta moto, que hace muchísimo la quiero tener en el canal. ¿Por qué? Porque es una moto que yo considero que tiene buen precio, tiene una calidad extraordinaria, ya te la voy a estar mostrando. Y por ahí no estuvo bien explotada en Argentina como tendría que estar. Si bien el Club Secato hizo muchísimo por esta moto y sigue haciendo, por ahí de Zanella yo considero que no estuvo explotada la moto como merecería. Tanto este producto como la Secatito 150 son dos motos que a mí desde que salieron me hubiera gustado tenerlas en el canal. Tardaron, pero llegaron. Esperemos que llegue algún suscriptor también con la 150. Esta moto me gusta mucho, tiene una calidad muy buena. Ahora te la voy a estar mostrando en detalles. Y también vamos a hacer una cámara on board probándola y exigiéndola un poquito en curvas. Que siga girando. Siga girando. Review Zanella 250 Secato, o más conocida en todo el mundo como Gentleman GPX 250. Una auténtica café racer hecha en Tailandia, traída acá a Argentina por la gente de Zanella. Estoy muy contento de haber probado esta Secato 250. Como te decía en la presentación, tardamos, pero llegamos. Y a veces cuando fábrica no te da un producto, por ahí, por la sinceridad que me caracteriza, tengo que pagar un precio. Y lo estoy pagando con muchas marcas. Y a raíz de esto han surgido los suscriptores que me están apoyando y vienen con las motos y se empezaron a comunicar al Pai con bajo videos o por Facebook Vittorio Pai. O a mi grupo de Facebook Pai Videos y me dice: che, tengo una moto, ahora Andresito va a venir con un R3. Bueno, y acá pasó algo parecido con Ali, que lo encontré. Es una moto que yo quería tener en el canal porque tiene muy buena calidad y un precio muy razonable. También te voy a estar hablando de los repuestos, de qué repuestos esta moto se consiguen. Y es una moto que me gusta mucho, tiene un diseño neosport café, se podría decir. Que es muy agradable. Esta moto está customizada, pero sí te puedo decir las sensaciones que tuve. Vamos a arrancar por lo bueno y después te voy a contar qué me pareció la moto. Lo bueno de esta moto es el diseño, las terminaciones, que como podés apreciar, si bien está customizado este manillar o manubrio, sí quiero destacar que tenemos un reloj, pero digo el diseño Neosport Café porque no es la típica Café Racer, fíjate. Es un reloj que tenemos analógico, parcial, tenemos el trip. 4800 kilómetros de unidad. Simple,
consumo de combustible, la batería. Epa, vení, mostrame esto. Mirá qué importante. ¿Qué moto o qué marca te trae cómo está cargando la batería? Mirá. Es muy bueno eso. Vamos de vuelta. Acá tenemos para poner en kilómetros por hora o en millas para cambiarlo. Y él cuenta vueltas, que tira, acá me marca hasta 12.000 vueltas. No hemos llegado a exigirla. Y acá tenemos la marcha engranada. En qué marcha estás, también algo importante, como siempre digo, a los novatos le viene muy bien y a veces es lindo también verlo, ¿eh? Balizas, ¿sí? Vamos a destacar las balizas, siempre lo está con todas las motos, toda la moto tiene que tener ABS y balizas. Bueno, esta no tiene ABS, pero tiene balizas. Tiene sistema LED, podemos ver acá la óptica delantera. Si la ponemos en contacto, vamos a apreciar que tenemos un ojo de ángel que le queda muy bonito. Y LED. Este guardabarro que es muy bonito. Acá el dueño nos va a comentar que él hizo un detalle con la biografía. Horquilla invertida. Y miren la calidad que tiene esta moto. Mirá. Fíjate cómo agarra la horquilla. Los discos. Cubiertas. Esta moto le han cambiado las cubiertas originales. Pero un diseño realmente muy bonito. Tiene escape, ya vamos a estar hablando con el dueño, con Alejandro, nos va a contar cómo la customizó y qué le hizo. También te quiero mostrar lo fácil que sale el asiento. Y acá podemos ver que tenemos, vení, acércate un poquito, la batería. Está sencillito, pero tiene lindas terminaciones. Y el andar que tiene esta moto es bastante bueno. Yo esperaba encontrarme con algo tosco, típico de este estilo, y la verdad que me resultó muy bueno. Vamos a ver el asiento, es la primera vez que lo estoy poniendo, vamos a ver cómo queda. Ahí quedó fácil. Las sensaciones fueron lindas, te vuelvo a repetir, y voy a destacar el frenado. Frena muy bien debido a estos discos que tiene adelante. Fíjate que tiene unas pinzas y unos discos de frenos muy poderosos. Un disco trasero también bastante generoso. Bastante generoso. Y la calidad de los materiales, ¿sí? Muchos se piensan que esta moto china tiene mala calidad. No, mirá la calidad de los materiales. Mirá las terminaciones. Amortiguador. Donde le podés cambiar las posiciones, ponerla más blanda. Fíjate la terminación de esta palanquita de freno. Mirá, yo siempre destaqué del Twister, por ejemplo, que yo tenía, la calidad de terminaciones, que no me gustaba. Fíjate la calidad de terminación de esta moto. Esto no se cambió, o sea, es el original de fábrica. Mirá, mirá, el pulido y los acabados que tiene. ¿Sí? Mirá, o sea, esto es muy bueno y detalla la calidad que tiene esta moto. Radiador de aceite, bastante generoso. Y para destacar este radiador de aceite, vamos a mostrar, tiene una protección. No sé si se logra apreciar acá. Fíjate, tenés una protección de plástico por si en ruta enganchas a alguna piedra, lo que sea. Esto también está muy bueno. Ahora vamos a hablar un poquito con Ale, con el dueño, que nos va a contar qué le hizo a esta moto, qué reformas tiene y cómo se comporta. Para finalizar, te voy a hablar un poquito de la ficha técnica y el consumo. Con el motor es un monocilíndrico de 223 centímetros cúbicos. Acá yo tengo algo para destacar, ¿sí?, de este motor. Acá vamos a destacar algo. La ficha técnica marca que tiene 16 HP. Esta moto no tiene 16 HP. Yo ya te lo digo porque la probé y pruebo muchísimas motos. A ojita te digo que este motor debe tener 19-20 caballos. Y el torque que tiene es buenísimo, buenísimo. De abajo anda prácticamente como mi moto. Así que calculo que también debe tener un torque hacia ojo de 19 HP. Esto por sensación, 19 Nm. Esto es por sensaciones mías.
No creo que tenga 16 HP como marca la ficha técnica. Su velocidad final, si bien tablero marca 146, 145 kilómetros por hora, nos ha dado 137 kilómetros de GPS, que es bastante bueno. Que me parece algo bastante piola. No esperaba que esta moto ande tanto, sinceramente. Pero me ha sorprendido su andar. Los discos de freno son bastante generosos en la parte de adelante. Como verás, son bastante generosos y la potencia de frenado que tiene esta moto es buenísima, pero buenísima. Frena muy bien, muy bien. El freno de disco trasero, ahí lo tenemos. El peso en vacío es de 143 kilos y con todos los fluidos ronda los 160 kilos. La capacidad del tanque es de 14 litros y el consumo, la verdad que me gustó bastante. Está dando aproximadamente con un litro 29 kilómetros, o sea que es una moto que no tampoco consume mucho. En su momento cuando salió me acuerdo que valía 73 mil pesos. Hoy en día los valores han aumentado mucho. El neumático delantero, ¿sí?, es de 120-70-17. Y el neumático trasero es de 140-70-17. Esta moto tiene otro neumático, está customizada, tiene 150 atrás. Doble disco de freno delantero, ya lo dijimos. Acá podemos ver que tiene unas levitas que, si acá pones una llave Allen, lo podés regular, ¿ves? Podés regular a tu antojo la posición tanto del freno como del embrague. ¿Ves? Acá también. Y la calidad de terminación que tiene esto. Mirá, te vuelvo a repetir. La verdad tiene muy buena calidad esta Secato 250. Y ahora vamos a hablar con Alejandro, su dueño, y nos va a explicar un poco las reformas que le hizo. Ahí estamos con Alejandro y ahora nos va a explicar un poquito la parte de customización de esta hermosa Secato 250X. Alejandro nos va a contar un poco la customización que ha sufrido esta Secato 250X. ¿Cómo andas, Ale? ¿Bien? Bien, ¿vos, Pai? ¿Cómo andas? Bien, ante todo. Siga girando. Que siga girando. Ale, ex miembro de Club Secato 250, ha hecho mucho por la marca y ha hecho mucho también por tanto, por el Secato 150, que fue su antiguo modelo. Como por esta, contame qué tiene esta moto en particular, Ale, ¿qué le has hecho? Esta moto la compré con 400 kilómetros, la compré usada, era color verde original. A los 3 días que la compré, lo primero que hice fue cambiar las cubiertas, porque las cubiertas que trae de fábrica son malísimas, son muy duras. Le puse dos Sport Demon, dos Pirelli adelante y atrás. Y atrás, ¿cambió? Sí, es otra moto completamente. Y atrás 150. Viene 140 original, le puse una medida más que 150. Después le mandé a hacer en hidrografía los ambos guardabarros. Acá están los guardabarros. Contame un poquito qué pasó con esto, qué le hiciste. Bueno, los guardabarros fue un tratamiento de hidrografía, se llama. Lo sumergen en una batea con una película y le das el tono de color que vos quieras. 6000 carbones. 6000 carbones tiene ahora, claro. Tanto el de adelante como el de atrás. Y como los apoya a pie trasero. Todo el mismo color. Y acá también le tiraste las cintas que viene estilo Café Racer inglés. Bueno, no perjudican en la luminosidad de la moto, nada. Por lo que veo también el manillar ha sufrido un cambio. El manillar es un Clubman, se lo cambié, el que trae es medio recto y se lo cambié por un Clubman de más Café Racer, o sea, más tirado hacia abajo. Bien. ¿Y qué otros cambios? Después, bueno, le despinté el tanque, eso lo hice todo yo. Le saqué la pintura. ¿Qué laburo? ¿Cómo se hace este laburo? Eso se hace con un removedor en gel. Removedor en gel. Después, bueno, se va sacando todo a lija. ¡Qué laburo! Virulana. Virulana gruesa. No, desarmé toda la moto. Virulana fina, virulana gruesa. Sí. Lija 1500 al agua. Seguido con otra virulana. Y así hasta que quedó así. Después, bueno, lo hice laquear en semimate, transparente. Bien. Después, ahí lleva unos apoyapiernas laterales de plástico original la moto. Sí. Y le manda a hacer por un artesano que hace bastante cosas en cuero para moto. Mostrame dónde. Le hice hacer unas alforjas guardaobjetos, que ahí llevo el celular, billetera, llaves. También para pagar el viaje. Para pagar el peaje. Después en la parte del tanque de la parte de arriba es un, para poner los guantes, una corbata se llama eso. Se lo hice hacer también. Todo lo hizo tiene, el mismo
La verdad que es una moto que no es cara para arrancar y customizar. No, no, se puede jugar bastante. Después, acá bueno, tenemos el otro detalle, la cola se la modifiqué. Carbono y está modificada la colita. La cola está modificada, ahí lleva otro plástico con la patente y los giros. Sí. Acá atrás, los giros los trasladé adelante. Un bastante poquito feo ese plastiquito de acá. Sí, mucho no me gusta. Horrible. La patente, bueno, al costado. Más estilo americano. Más estilo, claro. El escape también fue modificado. El escape. Tiene un escape, escape cónico. Vamos a, ¿se puede escuchar cómo suena? Un lindo sonido tiene este escape, la verdad que bastante agradable. Y por lo que veo también has puesto cinta térmica. Cinta térmica. Sí, y bueno, corté la bajada, ¿no? La bajada está cortada porque el escape original arranca de acá. Sí. O sea, de acá para atrás es el escape que le puse. Ahí sufrió la reforma. Ahí la reformé, sí. Acá tenemos la otra alforja, que encima esta tiene un detalle, como se puede apreciar, que acá tenés. Ahí guardo la llave de casa. La llave, mirá. Claro. Está muy linda, mirá que laburo. Muy linda, che. Bueno, le cambié las palancas de freno, son regulables, el embrague también. La de fábrica no viene así. Los espejos también. Me costó buscarlos. Me hace recordar a la Tucson 900. Son imitaciones a lo de la Triumph. Es muy bueno. Sí, bueno, me costó conseguirlo y un muchacho me los cambió por los originales de la moto, así que no gasté nada. Y eso es original de la moto. Mira, esto también. Eso viene original, es sí. Muy bueno, pues parece que no fue original. Sí. Bueno, ¿qué más le hiciste a esta moto? Le cambié la lámpara LED que trae original por una amarilla. ¿Vamos a mostrarla? Sí. Tipo neón. Claro. Tipo neón. Tipo esos neones que se usaban antes de los Zika Renault, ¿viste? Los Jeep. Tal cual. Y después, bueno, después nada más. Después, bueno, la cuido. Mis amigos me cargan porque cuando llueve no la uso. Esas cosas así de la moto, ¿no? Y está luqueado, dale, mostrar. Yo quiero mostrar el look de Ale. Está luqueado así, estilo también como la moto. O sea, me acompaño. Y la gorrita es un estilo que tenemos unos amigos ahora que somos 8. Que tenemos todos secato y bueno. ¿Tiene nombre? Somos un grupito. Los Peaky Brothers, nos llamamos. Y además se acordaba mucho de la serie de Netflix. Parecida, pero no mal, no somos malos, somos buenos. Escuchame una cosa, ¿y cualquiera puede entrar a los Peaky Brothers? Sí, sí, somos ex amigos del Club Secato, que por razones particulares sí. Nos tuvimos que abrir el grupo, unos por trabajo, por diferentes motivos, y bueno, quedó una gran amistad. O sea, esa amistad nació gracias al Club Secato. Nos conocemos hace 2 años. Nos juntamos sí. Una vez cada 15 días en la casa de cada uno, comemos pizza, o sea, hablamos que, de motos, salimos. Ejemplo, si el Pai quiere ir a los Peaky Brothers y se puede enganchar igual. Sí, tranquilamente, igual. Además, ya nos vimos una vez. Sí, ¿y cómo? Ah, esos son los Peaky Brothers. Le mandamos saludos a los Peaky Brothers. Y escúchame, ¿y cómo se hace para pertenecer a los Peaky Brothers? ¿Por Instagram, por Facebook? ¿Cómo los encuentran? No hicimos nada todavía. Todavía no armamos ninguna página, la estamos por armar. Pero solamente somos ex amigos de Club Secato. Bueno, armala ahora, porque después del video seguramente alguno va a querer pertenecer. Ya la vamos a armar. Y hacen salida. Y lo único que hacemos es salida una vez por mes. Ahora estamos planeando una para agosto, septiembre, y vamos a ir a Santa Clara del Mar. Tiene un amigo que tiene casa allá y vamos todos a parar allá un fin de semana. Y se van los Peaky Brothers. Y nos vamos para allá, ¿velocidad, sí. ¿Velocidad más o menos de viaje? 100. Para 100. Sí, sí. Bueno, 100, velocidad. Tranquilo. Lo importante es llegar. Bueno. Muchas gracias por venir, Ale. No, gracias a vos. Terminaste todas las notas con el que sigas girando, qué grande. Gracias, Pai. Hay que decir también, Que sigas girando. Y nos despedimos con Ale y su hermosa Secato 250. Lamentablemente no la he tenido, como vos también tenés una moto una semana, probarla bien, todo, pero bueno, por eso estuvo Ale acá dándonos una mano. Y mirá qué linda que es, ¿no? Gente, nos vemos, que sigas girando. Y gracias a los suscriptores. En este momento tan duro del canal, lo están bancando. Nos quieren frenar, pero no pueden. Fíjate, la gente nos está apoyando y eso es lo lindo. Y te digo que estoy diciendo esto y me emociona. Ale, lo último para terminar la nota. ¿Hay repuestos de esta moto? Sí, hay repuestos, tanto en Mercado Libre como en el local oficial de Sanela que queda en Capital.
No me acuerdo bien la dirección. No importa, ahora, lo puedes buscar en Google. Hay guardabarros, hay parte de la moto, tanques. ¿Querés comprar llantas, transmisión de la moto esta? ¿Tenés transmisión? ¿Tenés guardabarros? ¿Tenés todo? Todo, todo? Eso es lo que le interesa a la gente cuando compra una moto. Hay mucha gente que dice por ahí de mala leche que no hay repuesto, de Sanela, que esto, que lo otro. Bueno, por lo menos de este modelo tenés. Hoy en día, Mercado Libre y Facebook y los locales oficiales Sanela tenés. Y si no, te lo consiguen. Bueno, algo importante a destacar. Terminamos ahora sí con este review. Y quería contestar esto. Si había repuesto esta moto, quería preguntarlo. Y para que te quedes tranquilo, más que nada, que siga girando. ¡Chau! ¡Que siga girando! Vamos, vamos. Gracias, Ale. No, gracias a vos, Pai. Un abrazo. Chau.